Hola, encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Y este programa está especialmente dedicado a las matemáticas en la educación. Vamos a descubrirlo y comenzamos. Bueno, soy Eugenia y pues mi materia favorita mayormente siempre ha sido las matemáticas. Siempre ha sido en la que mejor rendimiento he tenido porque las actividades que hacemos se me hacen muy entretenidas y muy originales, como serían las composiciones que hacemos, que son muy difíciles de hacer, pero las hacemos a base de figuras geométricas tan simples como círculos. Las figuras geométricas en las que más nos basamos para hacer son los cuadrados, como sería esta, que es una figura con profundidad, bueno, que también incluye círculos. Ya que nos pidieron a nosotros, bueno, no nos pidieron, nosotros sacamos el problemita de sacar el área de la parte coloreada, de rosado, que sería esta. La fórmula era, bueno, teníamos que sacar el área del cuadrado, que ya sabemos que es lado por lado, o lado al cuadrado, ¿no? Y después teníamos que sacar el área del círculo, que es radio al cuadrado por pi. Y después al área del cuadrado le restábamos el área del círculo y con eso obteníamos el área de la parte coloreada de rosa. También vemos muchas cosas sobre áreas, perímetros, y también me gusta mucho porque siento que no es algo tan sencillo, pero que a esta altura a nosotros se nos ha facilitado y ahora se nos hace algo muy fácil. También trabajamos con hexágonos, con pentágonos, que son unas figuras geométricas que estamos viendo nuevas, son recientes. Y las que son a base de círculos son de este tipo, que pueden ser con círculos así pequeños y con decoración al fondo, o pueden ser hechas a base de semicírculos también. Hemos sacado varios problemitas o problemas a base de eso para resolverlos en conjunto, porque en conjunto a nosotros se nos facilita más y nos gusta más trabajar en equipo. Y también en clase hemos estado trabajando con personajes famosos como Napoleón Bonaparte y Eduardo Terrazas. El que más me ha gustado es Eduardo Terrazas porque es sobre algunas cosas de México. Por ejemplo, de las Olimpiadas de México del 68, que él ayuda a hacer el logotipo. Y también de algunas líneas del metro que aún no han construido. Él usaba, como por así decirlo, figuras geométricas para hacer sus composiciones y las combinaba con técnicas guicholes. ¿Te has preguntado en algún momento por qué las matemáticas parecen aburridas y sin sentido? La respuesta puede ser la forma en la que las hemos aprendido. Desde la pedagogía, sabemos que lo primero que tenemos que hacer para que algo se aprenda es comprender el propósito que tienen para enseñarlas. En el día a día, los números, ya sean en mediciones, en proporciones o en operaciones, las utilizamos en todo momento. Pero si en las clases nos enfocamos a realizar ejercicios repetitivos y sin una aplicación útil, lo único que vamos a generar es la típica pregunta de ¿para qué me van a servir? Por ello, como estrategias, te recomiendo que hagas uso de la lúdica. Esto es, aplicarla en situaciones reales. Podemos decir el juego de la tiendita, el juego de los constructores, la visita al cine, armemos un circo. El límite está en la creatividad. Pero ahí es donde podrán aplicar de una manera real las matemáticas que irán desde las operaciones básicas hasta operaciones mucho más complejas como el uso de ecuaciones algebraicas. Espero te sirvan estos tips. Hola.
Hola, en el quehacer virtual estamos súper felices porque hoy vamos a hablar de las matemáticas en la educación. Y para ello tenemos aquí a Eli, que ella nos va a mencionar sobre cómo trabajan las matemáticas en la primaria. Vamos a conocer la disciplina de las matemáticas complementada y enriquecida a través del arte. Prepárense para descubrir la creatividad a partir de la geometría y de los números. Cuéntanos, Eli, ¿cómo vinculan ustedes los proyectos, las matemáticas y el arte? Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, qué gusto. Voy a hablar de un tema que me encanta y también le encanta a mis alumnos. Trabajamos con proyectos. En estos proyectos siempre elegimos un tema. Nuestro tema de este año es la galería de arte. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, involucramos a los chicos, ¿cómo? Con algunos aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana de nuestra ciudad. Por ejemplo, este año trabajamos con Eduardo Terrazas, que Eduardo Terrazas, bueno, tiene que ver mucho en nuestra ciudad, los logos del metro, el logo de las Olimpiadas del 68. Entonces, los chicos buscan información y que es un proyecto también transversal, que no es exclusivamente de matemáticas. Entonces, en la parte de español vemos la biografía, los chicos traen al salón de clase la obra de Eduardo Terrazas y la empezamos a analizar justamente identificando algunas composiciones geométricas. Entonces, a partir de estas composiciones geométricas, los niños hablan de lo que conocen, las figuras, las características, y esto es, digamos, como la introducción. Luego, ¿qué pasa? Tratamos de plantear una situación, problema, para que los niños la resuelvan. Entonces, por equipos, en trabajo colaborativo, damos una consigna para que se reproduzca una obra. Esa obra, cada equipo se tiene que poner de acuerdo qué elementos necesita para construir. Entonces, bueno, se ponen de acuerdo si hay triángulos, si hay cuadrados, cómo los van a trazar, el tamaño, y cada equipo plasma la obra en su cuaderno. En estas características de las figuras, pues nos interesa saber mucho, no nada más la parte geométrica, sino también la medición. Entonces, en la medición vemos qué composiciones ocuparon más espacio, cuáles menos y qué necesitamos para saberlo. Entonces, los chicos, a través de materiales concretos, a través de la experiencia que tienen, calculan perímetros y áreas de las figuras y las contrastan con las figuras de los demás equipos. Desde el cálculo de perímetros y áreas hasta porcentaje, qué porcentaje representa los cuadrados, por ejemplo, en la composición del equipo 1 y en la composición del equipo 5. Entonces, allí los chicos van haciendo uso justamente de las matemáticas, que se comienza, digamos, con la geometría, pero continuamos con la medición, con los problemas, con el uso de operaciones, que las operaciones no nada más es, bueno, trabajar con las operaciones y con un uso desvinculado. Aquí el uso está vinculado a la situación que estamos trabajando. Oye, Eli, entonces ustedes, además de que trabajan la geometría, exploran problemas, plantean preguntas y participan de manera individual y global, también aprenden a trabajar con materiales concretos. Y, ¿sabes? Me llama la atención también cómo ustedes confrontan las respuestas con el grupo. Entonces también hacen una estrategia que podría ser un tipo de asamblea, en donde también desarrollan otras habilidades cognitivas, en donde tienen que también fundamentar lo que ellos están diciendo, lo que trabajaron, el pensamiento crítico también se activa. Muy interesante. También me gustaría saber cómo interviene el profesor, el docente, el maestro en este proceso de enseñanza-aprendizaje, Eli. Bueno, el profesor interviene como un guía que va a facilitar a los niños justamente esta resolución, obvio, no dando la respuesta, sino proporcionando las herramientas para que los niños construyan las habilidades necesarias para investigar, para analizar, para reflexionar sobre las situaciones que se están planteando, ¿sí? Esto lo hace, digamos, apoyando a los equipos y apoyándolos de manera individual. ¿Para qué? Para promover, como bien decías hace un momento, ese pensamiento crítico, y poco a poco los niños vayan siendo más autónomos en su trabajo. Ajá.
Aquí en esta parte entran dos cuestiones, el papel del error. El papel del error es valiosísimo, de verdad, es así como oro para los maestros y también para los niños. ¿Por qué? Porque de repente hay algunas situaciones como que fluyen y parece que los niños se han apropiado de determinadas habilidades. Sin embargo, cuando existe un error, a veces en la argumentación que los propios niños o los equipos dan, se dan cuenta que se equivocaron y de inmediato nos dicen, claro, a ver, permíteme, creo que me equivoqué, y entonces pueden reconstruir. En ocasiones nosotros hacemos contraargumentaciones para continuar preguntando a los niños el porqué de sus respuestas, es decir, solicitar argumentos que permitan que no nada más reflexione el niño que tuvo el error, sino que reflexione y aporte todo el grupo. Entonces, este momento de la clase es muy importante. Yo creo que es de los más valiosos, el papel del error y la intervención del maestro, que no se trata de eliminar los errores ni cambiar respuestas buenas, malas por buenas, sino más bien que haya un aprendizaje. Finalmente, el error nos ayuda a superar, claro, y a seguir aprendiendo. Claro. Como madres, a veces le tenemos que hacer de enfermeras, de cocineras, de todo le hacemos, y sobre todo de maestras, precisamente porque los maestros no pueden enseñar individualmente. A veces nuestros hijos no comprenden algunos temas. Entonces, nosotros como madres tenemos que apoyarlos en eso. Hay algunos temas que pues ya por el tiempo se me han quizás olvidado, pero pues también, o sea, veo videos o veo me voy a checar, revisar libros y yo los apoyo. Yo les digo, no, es que esto se hace así, tienes que saber esto, tienes que saber lo otro. Para los estudiantes, les daría este mensaje que nunca se rindan, que hay mil formas de aprender y que hay que podemos hasta el problema más difícil lo podemos resolver, siempre y cuando tengamos ese empeño y ese amor por lo que hacemos también, porque es algo tener amor también, porque si no tenemos amor por las cosas, porque seguir adelante o por tener una meta, entonces no lo vamos a hacer. ¡Fuimos timados! ¿Timados? ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. ¿Qué percebes está ocurriendo aquí? En un momento regresamos. No se vayan de pinta. Envíen sus aportaciones. Me encuentran en X, Instagram y Facebook como Hatsuko Nakamura. Les estaré esperando. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a la sección del influencer educativo. ¿Cómo están, gente bonita, gente hermosa, gente preciosa? Volvemos a nuestra habitación habitual, volvemos a nuestro fondo habitual. Ya me siento un poco más cómodo, un poco más. Muchas cosas han pasado desde la última vez que nos vimos, pero no estamos aquí para hablar de eso, sino para hablar de un tema bonito, un tema que nos encanta a todos: las matemáticas. Ok, pero bueno, quiero hablar desde la experiencia personal, lo que significan las matemáticas para mí en la educación, obviamente. Y es que las matemáticas forman parte de mi vida tanto como deberían formar parte de sus vidas también. Y aunque nos cueste admitirlo, es que la vemos en todos lados. Por ejemplo, cuando queremos sacar aquí nuestro cálculo de cuánto nos va a salir un producto final después de aplicarle un descuento del 50% más un 10% que tenemos por ser el mes de nuestro cumpleaños, más un 25% porque conocemos a alguien de la tienda y le dan el 25% de descuento también. Y esto, todo este proceso que les acabo de decir, es mera matemática. Y es que, por ejemplo, no podemos inventar nuevas máquinas, nuevas tecnologías, nuevos cohetes que nos lleven a Marte
sin antes hacer cálculos de qué necesitamos para ir a Marte. Hay muchos temas que me causan conflicto con matemáticas y no lo había pensado de esta manera. Cuando eres niño, cuando somos niños, nos obligan, nos dicen que debemos tener buenas notas en español, en matemáticas, en ciencias, porque son las materias importantes, las de toda la vida. Caso hipotético, nos interesaron tanto las matemáticas que queremos dedicarnos a ella, que queremos hacer una carrera dedicada a matemáticas. Pero lo primero que hacen es cuestionarnos. Oye, pues ¿de qué vas a vivir? Oye, ¿qué vas a hacer? No hay trabajo de... ¿Entonces qué? Porque somos así de incoherentes, porque somos así de hipócritas con la materia. No le damos la importancia que realmente tiene y eso un poco me causa conflicto. Este 14 de marzo fue el Día Internacional de Matemáticas y está muy bonito. No hay a quien felicitar realmente, bueno, a los padres de, pero... ya palmaron, entonces no hay mucho que hacer. Y bueno, pues siendo así, le damos las felicitaciones a Matemáticas por existir este 14 de marzo. A ustedes también, porque sé que le echan muchas ganas en la materia. Pero tengan bonito día, pero tengan bonito mes. Ya nos veremos pronto, ya saben cuándo. Un besote para ustedes. Adiós. Hola a todos, bienvenidos a este programa de Quehacer Virtual. Mi nombre es Alma, les voy a platicar un poquito acerca de mi experiencia en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Tuve la oportunidad de participar dentro de mi escuela, mi preparatoria, la cual era la preparatoria número 99. Y pues el primer paso de este concurso fue entrar y participar dentro de mi escuela. Un día se acercó conmigo la orientadora y me comentó que había la oportunidad de presentar un examen de matemáticas para ver si yo podía ser la personita que representara a mi escuela. De aquí salimos tres compañeritos que nos fuimos a representar a nuestra escuela, a la UVM. Y presenté el examen, fue un examen aproximadamente como de 2 horas y media. La verdad es que se me hizo un poco complicado y para mi sorpresa, pues fui de las puntuaciones más altas de a nivel zona y fui de los alumnos seleccionados para poder representar a mi estado y nos fuimos o me fui a este concurso que fue a nivel ya a representar al Estado de México. El objetivo era sacar a las personitas que representarían al estado en la Olimpiada a nivel nacional. La verdad es que pues, en ese tiempo yo tenía 17, 16 años y este paso era un curso los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todo esto, para estos 6 meses de preparación, pues ya de ahí nos fuimos a representar a nuestro estado en la Olimpiada Nacional. Nosotros fuimos la delegación del Estado de México y el concurso en mi momento me tocó en Pachuca. Y todo esto, pues llegamos a nuestro examen, que fue sábado y domingo, cada uno de 4 horas y media. Y tenías todos los parámetros, no podías salir tantas veces al baño, había ciertas cláusulas que tenías que cumplir, pues para garantizar la fidelidad del concurso. Presentamos el examen, nos fue muy bien, fuimos la delegación mejor calificada porque tuvo 2 personas seleccionadas para la delegación de México. Y estas personitas ya se fueron a participar a la India a nivel internacional. Y la verdad es que es una experiencia que yo no me perdería por nada y que agradezco haber vivido. Y que ojalá muchos de ustedes y que les gusten las matemáticas y que amen las matemáticas se animen a vivir. Muchísimas gracias por su atención. Les mando un abrazo a la distancia y espero que se animen a participar en esto. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir hablando de las matemáticas y este libro lo trabajaron en la escuela con Eli, con sus estudiantes. Platícanos, Eli, ¿cómo guían el planteamiento del problema y si todos los trabajos que ustedes realizan integran proyectos de manera colaborativa? Además, esto depende del momento del año, de los contenidos que estemos viendo y llevamos la consigna. Por ejemplo, en algunas ocasiones si estamos trabajando composiciones, digamos, con círculos que están inscritos en cuadrados, por ejemplo, podemos trabajar sobre el uso de fracciones, sobre porcentajes, sobre ángulos. Entonces, las consignas para los chicos tienen que ser problemas que involucren estos contenidos. Okay. Allí los vamos orientando. Todos los proyectos en un inicio son de manera colectiva.
todo lo que los chicos realizan son de manera colectiva. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo, porque lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro, porque siempre, digamos, los chicos aprenden en sociedad, aprenden con el otro y aprenden. ¿Sí? Entonces esto nos ayuda a que el aprendizaje sea más significativo para todos los niños. Claro, muy bien. Oye, y platícanos ahora, si con esta metodología los niños aprenden, además de conocimientos matemáticos, ¿qué otras cosas, Eli, en tu experiencia? Bueno, aprenden a resolver problemas, no solo matemáticos, sino problemas de la vida diaria, a investigar de manera conjunta, aprenden a vincularse socialmente, ¿sí? A comunicarse, a decir lo que les gusta, lo que no les gusta, a argumentar sus respuestas, también a aceptar la crítica de los demás, porque no siempre es como que todo lo hago bonito, sino que de repente, pues a lo mejor en algo puedo mejorar, y escuchar la crítica de mis iguales, de mis compañeros, me ayuda a crecer más, ¿sí? A incorporar distintos puntos de vista y a enriquecer el aprendizaje para poder comprender el tema. Tenemos proyectos individuales y proyectos, les decía, colectivos. En la parte individual, ¿qué promueven? Bueno, promueven la autonomía porque permiten desarrollar su capacidad de análisis en la resolución de problemas, su toma de decisiones, considerando los puntos de vista de los compañeros del equipo, siendo empático con ellos, siendo solidario. Entonces, va más allá el trabajo colaborativo que se hace en la clase de matemáticas, que el contenido mismo, ¿no? Sino que es contenido como para la vida. Por eso te decía en un principio, es transversal lo que se trabaja aquí. Ahora, la importancia de trabajar de esta forma tiene sus ventajas, tanto lo colectivo como lo individual se conjuntan, y entonces hacen que los niños desarrollen conocimientos y habilidades que les dan más poder a la manera de resolver y de enfrentarse a problemas de todo tipo en su vida cotidiana, ¿sí? Saben qué le corresponde resolver a él y en qué momento necesita ayuda de los demás para poder resolver una situación. Entonces, el trabajo colectivo y el individual siempre van de la mano. ¿Sí? Vamos transitando de uno a otro, de uno a otro. Sí. Oye, y muchas gracias por estar en el quehacer virtual hoy. También quiero como reconocer el esfuerzo, porque me platicabas que constantemente los graban, van de diferentes instituciones académicas, nacionales, a grabarlos, y esto, pues bueno, es una razón de mucho orgullo. Y que también cuando hacen las evaluaciones a los niños para saber cómo lo están haciendo ustedes como institución educativa, resulta que la asignatura mejor evaluada son las matemáticas, y esto dicho y evaluado por los niños, ¿cierto? Claro, claro, sí. Esto tiene que ver mucho, digamos, independientemente que los maestros, bueno, tenemos que conocer la materia, tiene que ver mucho con esta parte afectiva, que nosotros nos estemos involucrando constantemente, que conozcamos a los alumnos, que les demos seguridad y que nos apasione lo que hacemos, ¿sí? Claro. Entonces, reconocer ese componente afectivo que tienen los niños para el trabajo, porque finalmente las emociones y los sentimientos están presentes en el quehacer cotidiano. Entonces los niños se sienten motivados cuando se sienten reconocidos, cuando hay un reto interesante que tienen que cubrir, pero sobre todo cuando son acompañados de sus pares y de sus maestros. La emoción en esta materia, sobre todo, que es de las que se consideran como más complicadas, es básica para que los niños se enamoren y sientan que todos pueden. Muy bien, Eli, un gusto que hayas estado en el quehacer virtual y muchas gracias por coordinar este proyecto tan importante de las matemáticas en la educación. ¡Hasta la próxima! ¡Ah!
Una de ellas es la empatía y poder conocer a mis alumnos. Esto es sumamente importante, ya que al poder conocer sus intereses, lo que está de moda, lo que a ellos les gusta, nos va a permitir generar un vínculo, una cadena de información entre el profesor y el alumno, pueda mejorar la comunicación y por lo tanto pueda mejorar en los aprendizajes. Esto es muy importante. Incluyo mucho los juegos. Los juegos son actividades con operaciones básicas, con ejercicios muy bien planteados que me van a permitir a mí como profesor poder guiar a mis alumnos en cada uno de los ejercicios y en cada uno de los temas que estemos viendo. Esto permite generar una red de apoyo a partir del juego y la diversión. Los problemas aplicados a su vida cotidiana, a sus gustos, a sus intereses. ¿Por qué? Porque de esta manera van a poder ellos comprender de una manera mucho más sencilla y más fácil lo que les rodea y lo que les gusta. Actualmente contamos con un conjunto de herramientas que son de fácil acceso y son un tanto universales, en donde la curva de aprendizaje es muy mínima. Una herramienta que me ha sido de bastante utilidad es hacerles cuestionarios estilo Kahoot, en donde es como una especie de programa de concursos, en donde ahí se desafía a todo el grupo para que las opiniones más destacadas pues reluzcan, ¿no? Y aparte, como es algo cercano a experiencias audiovisuales y de entretenimiento que ellos están familiarizados, pues les es de muy fácil consumo y sobre todo pues les resulta bastante atractivo. Es que fabriquen pequeños videoclips sencillitos en donde ellos tratan de explicarnos un tema, algo como estilo de TikTok, en donde los estudiantes plantean algún concepto con un ejemplo muy básico o simplemente le dan solución a algún tipo de ejercicio muy simple o muy básico. Y llegamos al final de nuestro programa. Vamos a escuchar nuestra frase. La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples. Gracias por esta frase, que nos hace notar que las matemáticas en la educación es simplificar lo complicado. ¡Ánimo! Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. ¡Hasta la próxima!